vamos a empezar a meditar este itinerario para vivir la cuaresma, la revelación que hizo nuestro Señor Jesucristo a Alma Niña. Este itinerario está en un tercer cuadernillo y la verdad es que por inspiración nosotros sentimos, Jesús por su lado y esta servidora también por su lado, la necesidad de leer este libro porque está lleno de reparación dentro de la cuaresma y se hace muy necesario. Así que doy la bienvenida a Jesús Ausocúa. Jesús, gracias por estar con nosotros del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias a usted, Cecilia, y a esta plataforma que hace posible llegar a tantas personas que de otro modo estarían aisladas. Así es. De alimento espiritual y de compañía. Así que le seguimos dando gracias a Dios y le pedimos que nos siga dando la posibilidad de poder transmitir. Hoy nuevamente nos han puesto a complicar las cosas, un retraso extraordinario de que no nos dejan entrar, en fin. Bueno, que sepan que esto nos está ocurriendo cada vez con más frecuencia, así que bueno, acostumbrémonos a que ya sabemos quién no quiere que esto salga. Yo quería hacer mención primero en honor al doctor Tomasini, de su situación, en estos momentos. El doctor Tomasini evoluciona favorablemente, muy lentamente, eso sí, pero favorablemente, ya empieza a tomar alimento sólido, despacito. Y entonces tengo que decirles que este programa de hoy, como les decía Cecilia, que estamos conectados continuamente y estamos pendientes del estado del doctor Tomasini, pues el doctor ha tenido pues algunas visiones mientras está en el estado en que se encuentra, en el que ha visto al Señor, y así lo ha dicho él porque ha podido hablar, ha visto al Señor maniatado con muchísimos nudos por todo el cuerpo y lo único que tenía libre es la cabeza y las manos. Esto nos ha dado a pensar y ha venido de repente pues que esta visión del doctor Tomasini nos ha infundido la necesidad que tiene el Señor de vivir la cuaresma unida con nosotros y ha sido oportunísimo pues este tercer libro de Alma Niña. Este tercer libro de Alma Niña dio comienzo, porque el Señor lo dice así, dice que ha de hacerse en el mismo día que había haberse empezado el 22, como esto no ha sido posible, por los motivos que sean, pues vamos a ir, hasta que nos pongamos al día, haciendo de dos en dos días, más el día actual, y por tanto, cuando nos pongamos al día, pues ya haremos diariamente el que corresponde. El Señor en este libro habla con una claridad extraordinaria, siempre lo ha hecho, pero en este caso concreto está el Señor abordando un tema que hemos venido abordando, valga la redundancia, sobre los sentidos. Aquí el Señor empieza ya a infundirnos cómo nos puede liberar de esa esclavitud a la que estamos sometidos todos nosotros, a través de los sentidos y a través de los miembros del cuerpo. El Señor le dice a la niña que él con una gota de su sangre va a ir dándonos en cada día la purificación necesaria para irnos liberando de la fuerza que tiene, sobre todo en esta época de cuaresma, por ser el momento propicio de las tentaciones. Ya estaremos observando todos nosotros cuánta virulencia hay en el entorno, cómo se complican las relaciones entre las personas. Estamos asistiendo cada día en personas próximas a disturbios, a contradicciones. Nos están mostrando muchos de ustedes pues problemas insólitos entre las parejas, entre los matrimonios, entre los amigos, entre los compañeros. Y esto no es casualidad, ¿no? Esto es una época un momento muy fuerte, pero a la vez muy duro, porque el enemigo está extremadamente furioso. Y aquí el Señor nos va a dar, digamos, la medicina, ¿no?
nos habla con Claudia Mariana de Divina Voluntad, como vamos a ir viendo los distintos retazos. Y entonces les hacemos pues, el tenor literal de lo que dice en el libro el director espiritual de Alma Niña, que es un sacerdote bastante reputado, como hemos dicho, en el ámbito del conocimiento de la Divina Voluntad. Dice, parafraseando, que en estas páginas Jesús habla a la pequeña alma, Alma Niña, como él llama, de cada una de las criaturas y que nos habla a cada uno de nosotros, que nos llama a confrontarnos con la verdad que es Él, que ilumina cada mínimo espacio de nuestra vida, cada rincón oscuro de nuestra conciencia, cada agujero negro de nuestra alma que no vemos, que quiere purificarlo y reordenarlo para sanarnos y liberarnos con su amor y así formar su vida en nosotros. Aquí nos está diciendo el Señor. Quiere formar su vida en nosotros. Este es el don de la Divina Voluntad. Vuelve a hablarnos ya aquí en el preámbulo con claridad absoluta que quiere reordenar, purificar, para sanarnos y liberarnos con su amor, para poder formar su vida en nosotros. Hemos estado viendo estas semanas pasadas, creo que han sido 4 o 5 programas del Libro del Cielo, el número 1, en el que hemos estado hablando de forma muy, muy profunda a lo referente a la purificación que el Señor nos pide para que Él pueda empezar a posicionarse de forma constante, permanente en nosotros. Aquí el Señor no lo voy a decir de otra manera distinta, dice, que quiere liberar cada rincón oscuro de nuestra conciencia, cada agujero negro de nuestra alma que no vemos, cosas que nos pasan desapercibidas, para purificarlo y ordenarlo, para sanarnos y liberarnos con su amor, para formar su vida en nosotros. El don de la Divina Voluntad. Que en cada cosa, dice el Señor, y cada día nos ofrece una gota de su sangre como medicina. Aquí el Señor hace una mención especial a la cuaresma, cuando dice que en los 40 días, dice que no solo es un tiempo litúrgico de la Iglesia, sino que es un tiempo de preparación para tomar parte plenamente en la resurrección y en el triunfo del Señor. En su reino, dice, que se ha de realizar en nosotros. Finaliza con claridad meridiana diciendo, hablando del don de la Divina Voluntad, el reino de la Divina Voluntad. En su reino, dice, que se ha de realizar en nosotros. Entonces, Cecilia, como usted considere, si hacemos lectura y luego comentamos o vamos leyendo y comentando como usted considere oportuno, hacemos. Muy bien, vamos a leerlo, por favor. Entonces el Señor comienza en el itinerario espiritual para vivir la cuaresma. Empieza miércoles de ceniza y le empieza diciendo al alma niña, dice que se dirige a ella, que es Jesús, le dice, y le pide que en ese día de inicio de cuaresma le pide silencio. Dice, este día no hables. Haz silencio dentro de ti. Déjame entrar y déjame descansar. Qué mensaje tan claro. Venimos hablando siempre en el Libro del Cielo de la importancia de no permitir la turbación en la mente, del silencio interior, del silencio en la mente, porque es la falta de silencio en la mente o la turbación, la que impide a Dios comunicarse con la criatura. Y aquí se lo dice el Señor, alma niña, haz silencio dentro de ti, déjame entrar y déjame descansar. Le dice que ha tenido que buscar mucho para buscarla, que se ha ido lejos muchas veces, y ahora le dice que si ha leído estas palabras que han salido de su corazón, dice Jesús, para ella, para consolarla, para guiarla, para no dejarla sentirse sola,
Te dice que empiece con un poco de silencio. Cada vez que empezamos a hacer los retiros con Padre Pietro, los que son del voluntariado o asisten al voluntariado, saben que hacemos una oración de silencio para entrar en recogimiento. Solo así podemos fundirnos con Jesús. Y aquí el Señor se lo dice a Alma Niña, le pide silencio para que él pueda entrar y descansar. Dice que la quiere guiar, que la quiere consolar y que le pide que le diga que está contenta de estar con él. El Señor quiere comunicarse con nosotros, quiere que le digamos que lo queremos, que queremos estar con él. Quiere correspondencia, como nos dice el libro del cielo. Que la falta de correspondencia es ingratitud y que la ingratitud separa a la criatura del Creador. Si nos ocurre a las personas entre nosotros que esa falta de gratitud hace que llegue un momento en que las personas dejen de comunicarse, imagínense con el Señor esa falta de gratitud. El Señor quiere correspondencia. Le dice, le recuerda al Señor que dice, yo te he creado, necesito tu amor, te di tanto y te doy tanto, pero tú a menudo, lamentablemente, no lo sientes. Le vuelve a recordar el fin para el que hemos sido creados, para vivir en unidad con Él, para poder amarlo. Y esto se lo dice Alma Niña, que es un alma que se supone que está bastante purificada. Así que también nos lo dice a nosotros. Ahora la va a llamar y la llama, después de pedirle silencio para que él pueda estar en ella, ese recogimiento necesario, esa paz mental que decía Santa Teresa de Jesús, poner firme a la loca de la casa para poder escuchar al Señor y para que el Señor pueda descansar. Y le pide el Señor aquí a Alma Niña que venga al pie de la cruz. Le dice que si tú comprendieras cómo de amor al Padre, después te llamé al amor a tu hermano, y a continuación te mostré cómo debías haberlo amado, amar cada uno como yo lo he amado. Y eso para ser uno en mí. Vuelve aquí el Señor a recordarnos que quiere participar de nuestra vida en cada instante. Ser uno en mí, le dice Alma Niña, para que yo os llevara conmigo en la Santísima Trinidad, en esa unión perfecta en el amor, para que Dios sea todo en todos. Esa integración, aquello que perdió Adán allá con el pecado original, le dice que aquel alma que había creado a imagen y semejanza, puro, luminoso, armonioso y lleno de amor, allá en las moradas eternas, allí habría hallado por fin la casa paterna que le esperaba, pero sobre todo nuestro abrazo que lo acogía, nuestro aliento que le daba vida y vida en abundancia. Le está refrescando la memoria de lo que debía haber sido si Adán no hubiera pecado. Estaríamos todos allá, en la casa paterna, en unidad con el Creador. Le recuerda el Señor Alma Niña y dice, no habéis sido creados para estar abajo, es decir, aquí en la tierra, sino para el gozo de lo alto, precisamente en las moradas eternas. Y ahora le dice lo que ocurrió. Dice, la envidia de aquel, habla de Satanás, que de ellas fue expulsado, dice que halló en nosotros un pequeño espacio, una pequeña luz apagada, y por ahí entró. Nos recuerda el pecado de Adán y Eva, por donde entró el mal al mundo. Vuelve a recordarle el Señor
y dice, hoy es un día de silencio. Amémonos. Yo te lavaré poco a poco. Y si me sigues y meditas conmigo, vuelve nuevamente el Señor a recordarnos lo mismo que nos recuerda en el libro de Cielo y en el libro de las horas de la pasión. Medita conmigo, en unidad conmigo, haciendo lo que te diga. En mi amor llegarás a ser más blanca que la nieve. Dice alma niña que Jesús comienza a orar y dice, gotas de mi sangre, bajad sobre todas mis pequeñas almas que vendrán a mí y beberán de esta fuente divina. Mojadlas, purificadlas, liberadlas y darles todo mi amor, porque cubriéndolas con la sangre que derramé en la flagelación por las calles de Jerusalén y sobre todo el madero de mi cruz, será como las sanaré profundamente y las llevaré a la luz celestial, pagando el precio de su rescate. Gotas de mi sangre, dice nuestro Señor. No quiero que ninguno de vosotros se pierda y que hasta la última, la más pequeña de vosotras, pueda ser fuente de perdón para la última alma antes de morir. Con todo el corazón de un Dios enamorado de sus criaturas, pequeñas almas tan amadas. Vuelve aquí el Señor a recordarnos que lo que más le atinge al corazón es la condenación eterna de las almas que se condenan. Almas, solo quiero almas, le repite una y otra vez el Señor a Luisa en el libro del cielo y en la pasión del Señor. Continúa el Señor diciendo, ahora escúchame, porque es a tu corazón al que deseo dirigirme y es precisamente a ti, pequeña alma, a quien yo deseo hablar. Recordando a mis hijos que de mí todo fue crucificado, dejo caer una gota de mi sangre. Aquí el confesor, el director espiritual de Alma Niña, el sacerdote, recomienda empezar con una buena confesión y repetirla con frecuencia durante la cuaresma, porque ya sabe que vamos a ser tentados de forma constante. Vamos a tener contradicciones con los más cercanos, fundamentalmente, y vamos a caer pues, en la discusión. Preparémonos porque va a ser lo habitual. Entonces nos avisa el director espiritual de Alma Niña con que empecemos con una buena confesión y que la repitamos. Dice, además, sugiere que posiblemente cada semana, durante toda la cuaresma, para acabar en la Semana Santa. A más tardar el Viernes Santo. Y dice que quien no pueda hacerlo así, que se confiese al menos al principio de la semana y no más tarde del Jueves Santo. Esta es un poco, Cecilia, la introducción que hace el Señor de la cuaresma. Y vamos a ver si durante lo que dure esta meditación somos nosotros capaces de entrar en situación en silencio. Vamos a procurar tener la mente en recogimiento para que el Señor pueda llevar a cabo lo que quiere en nosotros. Estar y estar descansando. Con tumultos, con ruidos, no podemos acoger al Señor. Procuremos estar en silencio, en recogimiento. Comienza el primer día en el que le dice, aquí estoy, pequeña mamita. ¿Quiere que lo lea? Sí. Lo lee, usted lo comenta, sí. Así lo hacemos. Sí. Y sabe qué? Que también
a hacerles ver que lo que quiere el Señor es que su sangre preciosa nos purifique y que va a hacer un efecto en nosotros. Uh-huh. Digo que esto tiene un efecto espiritual en cada uno de nosotros, así que tomemos las gracias que el Señor nos está dando a través de esta lectura, ¿verdad? Estamos, como usted ya les dijo, que vamos a retomarla y vamos a tratar de ponernos al día, aunque estamos un poco tarde porque estamos en ya la segunda semana de Cuaresma. Así que vamos a leer el miércoles de ceniza, el libro, el tercer libro, perdón, y lo están subiendo a la web de Mundo Católico, www.mundocatólico.tv. Espérense un momentito y ya vaya a estar. Y estamos en las primeras páginas, tal cual, las primeras páginas, estamos empezando. Es el tercer cuadernillo de Alma Niña. Dice, miércoles de ceniza, aquí estoy, pequeña alma mía, soy Jesús, deseo acompañarte y por eso estoy aquí, caminemos juntos hasta la noche. En cada paso durante este día quisiera que tú me hablaras de la tierra, sí, de la tierra, la que está abajo de tus pies. ¿Acaso hay algo más bajo en la tierra? ¿Para ti hay algo más bajo que tus pies? Pues bien, si tu alma pequeña se mantuviera siempre en lo bajo, en cierto sentido sentada en la tierra, ¿de dónde viene? Si aceptaras recorrer el camino de la humildad, tomarías tu ego excéntrico y rebelde, cultivado con el agua y el estiércol del mundo, de su príncipe, con su vanidad, y podrías hacer que volviera a lo bajo, a donde debería de estar por tu bien. Entonces se abriría como una florecita de campo humilde y maravillosa. Por tanto, deseo ayudarte, detente un momento. Sobre tu cabeza dejo caer una gota de mi sangre y otra sobre tus pies, para que una, la primera, se una a la ceniza que hoy has recibido y así te ilumine. Y tú creas en mi evangelio para tu salvación. La otra gota para que tus pies sean lavados del polvo, de los caminos infernales del placer y del egoísmo, del orgullo y de la dureza de corazón, de la obstinación y de tu voluntad humana, que crees saberlo todo, pero que en realidad no sabe nada. Una pequeña gota de mi sangre para que queden heridos por el amor, penetrados por el llanto del hermano que gime y llama, que te implora, y por último, crucificados como los míos por la luz de la esperanza que te llevará por el camino de la vida. ¿Sabes que ahí no le puedo leer? Permíteme, uy, a ver si puedo, si me la puede bajar. Porque tengo hasta arriba, ok. De una gota verdadera, una gota de mi sangre para bendecirte con tierno amor de Padre desde mi cruz. Pequeña oración de cada día, gota de preciosa sangre, confórtame, purifícame, libérame. Gota de preciosa sangre, lávame, sáname, mójame. Gota de preciosa sangre, bésame, acaríciame y bendíceme con tu tierno amor. Amén. Amén. Bueno, pues este primer día de Cuaresma que el Señor nos está empezando a indicar cuáles son las principales carencias y miserias por las que el enemigo empieza a inducirnos, a confundirnos y a desviarnos de Dios. Esto es algo que nos ocurre a todos, sin excepción, y lo importante es que seamos conscientes. En el voluntariado, el principal objetivo que se ha marcado ha sido precisamente trabajar muy a fondo el conocimiento de sí mismo, que es precisamente esto que el Señor nos está recordando y nos va a recordar a lo largo de los 40 días de la Cuaresma. Si nosotros no nos conocemos y pensamos que por ser buenas personas, como a veces pensamos, como yo no he matado a nadie, ni he robado, pues entonces soy buen cristiano. El Señor nos dice aquí que tenemos en el alma aspectos que desconocemos de nosotros. A medida que vamos purificándonos, que vamos sacrificándonos, a medida que nosotros vamos abriendo la conciencia, vamos averiguando que hay muchas más cosas dentro de nosotros que desconocemos. El Señor nos habla aquí de que seamos conscientes de que no somos nada.
Lo recuerda alma niña, que mire el suelo, que si hay algo más debajo del suelo, para que sepamos dónde estamos. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Pues somos nada. Le recuerda que tenga en cuenta, por una parte, la cabeza. Quiere purificar la cabeza de la criatura, la mente, con la gota de sangre. Y otra sobre sus pies, que es la que está en contacto con el suelo. Sobre la cabeza, para purificar los pensamientos, que son los que realmente nos llevan a realizar los actos. Difícilmente se puede llevar a cabo una acción si no se gesta la intención. Y difícilmente existe la intención si antes no se ha pensado o se ha meditado. Entonces el Señor, en este primer día de Cuaresma, introduce la gota de su sangre en nuestra cabeza, nuestra mente, y la otra en los pies. Dice, la primera se una a la ceniza que hoy has recibido, y así te ilumine y tú creas en mi evangelio para tu salvación. La otra gota, para que tus pies sean lavados del polvo de los caminos infernales. Del placer y del egoísmo, del orgullo, la dureza del corazón, la obstinación y de tu voluntad humana. ¿Cuántas veces nos habla el Señor de la voluntad humana en relación con la voluntad divina? La voluntad humana es lo que nos separa del Creador. Es, de hecho, el elemento sustancial que Jesús nos pide que apartemos. Es decir, ese yo, esa prioridad del ego, ¿no? Entonces, dice, la voluntad humana cree saberlo todo, pero en realidad no sabe nada. No quisiera aquí volver a llamar la atención sobre la importancia de saber cuáles son nuestras miserias. Porque por ahí es por donde el enemigo va a inducir para que volvamos a caer una y otra vez. A todos nosotros. Ninguno de nosotros está salvo. Especialmente en estas fechas, los cristianos practicantes somos reos de una furia especial del tentador. Porque a los que ya tiene consigo no se molesta. Ya los tiene. A los que no tiene, intenta poder tenerlos. Y entonces empieza a utilizar la crispación, la perturbación, las confrontaciones, los malos entendidos. Entonces, estemos atentos, atentos a lo que ocurre alrededor y seamos conscientes que es un tiempo fuerte y también es un tiempo de una tentación constante y profunda. Y que evidentemente para lo único que nos sirve, y no podía ser de otra manera, es para fortalecernos en la fe. Aquí el Señor por eso nos habla de que nos crucifiquemos por la luz de la esperanza, que es lo que nos va a llevar por el camino de la vida verdadera. La esperanza, no perdamos la esperanza, no perdamos la esperanza de que Él tiene siempre la última palabra. Estamos escuchando mensajes de depravaciones generalizadas cada vez mayores. Cada vez es más escalofriante la situación social mundial. Pero no podemos perder de vista que es nuestro Señor Jesucristo quien tiene que estar tomando la última decisión. Y aquí el Señor nos lo recuerda. No olvidemos la esperanza. Nos ha dado la gota de su sangre para recordarnos que Él lo puede todo y que Él ya venció al mal. Pues Cecilia, si quiere que pasemos al segundo día. Vamos al segundo día. Vamos a hacer la oración, la pequeña oración de cada día. De nuevo, gota de la preciosa sangre, confórtame, purifícame, libérame. Gota de la preciosa sangre, lávame, sáname y mójame. Gota de la preciosa sangre, bésame,
acaríciame y bendíceme con tu tierno amor. Segundo día, soy Jesús, aquí estoy y deseo estar contigo este día. Ven y estemos juntos hasta la noche. Quisiera que trataras de tapar el sol con tu palma de tu mano. El sol es inmenso respecto a ti y sin embargo tú, criatura mía, con tu pequeña mano abierta puedes desde ahí, desde la tierra en que estás ahora, cubrir tus manos de su luz con la sola palma de una mano humana, que es tan pequeña. No obstante eso, tu mano logra oscurecer ante tus ojos la inmensa luz del sol. ¿Ves, pequeña alma mía? Tus manos pueden acariciar y consolar, oscurecer tanta luz o proteger la débil luz de una vela. Pueden tomar o dar, o bien construir o destruir, deshacer, esconder o descubrir. Pueden ser instrumentos de tanta violencia o de tanto amor. Pues bien, aquí están tus manos, enséñamelas, no temas. ¿Qué han hecho hasta ahora? ¿Qué me pueden contar? ¿Son suaves o rugosas? ¿Han acariciado y amado o han robado y destruido? ¿Son fuertes, decididas o inciertas? ¿Han sabido dar o solo han sabido tocar? Dejo caer una gota de mi sangre en tus manos. Deseo purificarlas. No tomes nada de este mundo y de su príncipe. No toques lo que está envenenado por su falsedad y perversión. No abras con tus manos la casa del porqué. No hallarás respuestas, solo engaños. No abras los cofres del falso placer, que el príncipe del mundo sabe crear tantos y de tantos modelos diferentes, todos agradables y atractivos: dinero, lujo, poder, ambiciones, codicia, vanidad y muchos otros que solo porque brillan ante tus ojos te quedas encantado. Después, en tus manos lentamente se vuelven polvo oscuro y maloliente y te dejan vacío. Y te dejan vacío y solo. Pasan los años y te sientes decepcionado por una vida que ha pasado demasiado deprisa. Pequeña mía, no te dejes engañar. Tan fácilmente por todo lo que ves de colores con una luz falsa, que solo un, no sé, algo engañoso, que solo un, no lo veo bien, a ver si me lo arreglas, permanece con solo un reflejo, ahora sí, engañoso, ahora sí, déjamelo como estaba, permanece pobre y hallarás una felicidad que no conoces, pero que es muy profunda porque es mía. Yo soy quien te la da. Dejo caer una gota de mi sangre para mojar tus manos, tus dedos, para que puedan, heridos de amor, penetrados por el llanto del hermano que sufre, que tiene hambre, que tiene frío, que tiende sus brazos hacia ti. Deseo por último que sus manos estén crucificadas como las mías, por la luz de la caridad, que te conducirá por el camino de la verdadera fe. Créeme, pequeña mía, y sígueme por el camino de la cruz. Con tus manos fuertes, toma tu cruz de cada día y ven, ven en pos de mí. Recibe una gota de mi sangre para bendecirte con tierno amor y para dar tus manos, dar a tus manos la fuerza de mi cruz. Amén. Amén. Bueno, pues parece como que podemos preguntarnos, que esto ya lo sabemos, ¿verdad? Porque es el pan nuestro de cada día, ¿no? Aquí en este segundo día el Señor nos va, digamos, como pormenorizando para que podamos digerir y discernir pues lo que ya conocemos. Pero como tenemos un grave problema, que es la constancia, pues el Señor aquí reitera una y otra vez, y lo hace en cada uno de los días de la Cuaresma, recordándonos cómo pecamos y con qué pecamos, y qué es lo que nos hace perder esa unidad con el Creador. Aquí habla de la palma de la mano. Aquí el Señor hoy con su gota de sangre va a purificar nuestras manos para que empiecen a estar limpias, no por fuera, sino por dentro, porque la intención es la que hace que la mano ejecute la acción. Por tanto, aquí el Señor, en sentido figurado, nos está diciendo que quiere purificar las manos. Que el príncipe utiliza nuestras manos,
estamos asistiendo a una barbarie social, de asesinatos, de una barbarie generalizada que llevan a cabo humanos que son hijos de Dios y que lo están llevando a cabo porque están permitiendo que el tentador se apodere de sus vidas. No debemos olvidar el modo en que el enemigo nos utiliza, consciente e inconscientemente, a todos, a través del pensamiento, que es la inducción diabólica, que nos hace creer cosas que no son, nos hace creer que nosotros no tenemos solución, que pensamos cosas y nos hace creer que nosotros somos malos y que hemos hecho cosas o que no podemos dejar de hacerlas. Y el Señor nos dice una otra vez que estemos atentos, atentos a lo que está ocurriendo en la mente. Ese velad, 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 orad, velad, orad. La inducción diabólica es la principal herramienta de Satanás, pero hay una segunda y no menos importante, que es la vejación diabólica y la obsesión diabólica. Esta, a mi modo de entender, es la más grave de todas, descontando la posesión, claro está. La obsesión diabólica es la que nos lleva a perturbar la mente de modo que nos haga ver que es algo que estamos obligados a hacer. Y acabamos suicidándonos. En estos momentos es, en mi país, la primera causa de muerte no natural, el suicidio. Empieza a inducirnos que nada merece la pena, que no encuentro trabajo, que mi esposo, mi esposa no me quieren como yo quiero, que mis amigos pues menosprecian. Es decir, nos empieza a inducir pensamientos que acaban convirtiéndose en obsesiones. Y esa obsesión nos acaba llevando a la perturbación y a quitar el sentido a la vida, a cuestionarnos qué hago yo aquí. El Señor nos recuerda aquí que quiere purificar las manos y quiere que la casa del porqué, el libro del cielo nos habla, estaba buscando cuando Cecilia estaba leyendo, el Señor dedica un capítulo específico al peligro del porqué. A ver si lo encuentro y se lo leo estrictamente, porque es esencial. No abras con tus manos la casa del porqué. No hallarás respuestas, solo engaños. No abran los cofres del falso placer. El príncipe del mundo sabe crear muchos y tantos modelos diferentes, todos agradables y atractivos. ¿Cómo nos induce con el pensamiento aquello, lo otro? ¿Cómo nos engaña haciéndonos creer que aquello sería mejor de este modo? Si yo tuviera aquello, sería más feliz. Si yo consiguiera aquello otro, sería más feliz. Si yo estuviera con aquella otra persona, sería más feliz. ¿Cómo nos induce con esas sensaciones, con esos pensamientos, para hacernos caer en la tentación del deseo de lo ajeno? Y lo peor es que lo consigue. No abras los cofres del falso placer, le dice. Dinero, lujo, poder, ambiciones, codicia, vanidad, muchos otros. ¿Cómo nos distrae? El Señor nos dice que los sentidos de la criatura deberían de estar en guardia de forma continua, especialmente en esta época. Son los ojos donde los pongo los que me hacen pecar. Los oídos, los labios, al criticar, al maldecir, al mentir, las manos al tomar con aquello. Después dice, pasan los años, empiezan las decepciones cuando averiguamos que todo aquello que me dijeron que era lo más importante de la vida, no lo es. Y encuentro ese vacío, esa soledad interior.
y empiezo a cuestionarme si ha merecido la pena estar viviendo. Y empiezo a perder los seres queridos que se han dedicado a mí, y por distraerme y dejarme engañar, los he perdido o los he dañado. No sé qué es peor de las dos. Por tanto, en ese segundo día, el Señor quiere volver a hacer hincapié que es preferible permanecer pobre. Es decir, no se está refiriendo aquí, a mi entender, de que tengamos que pasar hambre, de que renunciemos, si nos lo da, a poder tener este carro o esa casa. No, no está diciendo eso. El Señor quiere los bienes para nosotros. Lo que no quiere es que caigamos en la trampa de la idolatría del poseer, del tener, de que lo más importante en mi vida sea tener, ser. Es el Señor quien da la felicidad desde el momento en que nosotros empezamos a darnos cuenta de que es una felicidad estable y que no es debido a nada externo del mundo. Por favor, yo le ruego que prestemos atención durante esta época. Nos están enviando mensajes muy dramáticos, de personas que están en condiciones normales y están teniendo actitudes completamente anormales, agresivas, violentas, con actitudes de perder el cariño a la vida, a la familia. Esto no es casualidad, esto es inducción. Aprovechemos, utilicemos todas estas tentaciones precisamente para el fin contrario. Dice el Señor que en el momento en que se supera la tentación, el alma se ilumina, el alma crece en luz, en unidad con Él. Por tanto, utilicemos las tentaciones para elevar el alma al Creador. Nos habla aquí del elemento fundamental en el que deberíamos de tener presente nuestra vida. Habla de la caridad. Qué importante es la caridad. En la caridad es donde confluyen las otras dos virtudes. Donde es el sustento, dice el Señor en el libro del cielo, de la esperanza y de la fe. La caridad es el amor, es la intención con el que hago las cosas. En el momento en que yo pongo mi intención en hacer algo por amor, con el único interés de favorecer al otro, estoy obrando en caridad. Dice el Señor que ese modo de obrar es el que conduce por el camino de la verdadera fe. Trabajemos esa entrega incondicional al prójimo. Trabajemos esa intención sana de ayudar. Que no haya una segunda intención. Prestemos atención a los hermanos. Y lo más importante, si estuviera entre nosotros aquí el doctor Tomasini, nos lo debería recordar lo siguiente. La caridad humana, la que se lleva a cabo con el conocimiento de la voluntad humana, es muy loable. Que yo dé una limosna, que le ayude a pasar a un ciego por la calzada, que dé la comida a alguien que tiene hambre, indudablemente eso es muy loable. Pero cuando el Señor nos está hablando del don de los dones, y lo que nos dice el Señor es: no puede haber mayor caridad que el reino
de la divina voluntad. Es decir, para aquellos que no han oído hablar de la divina voluntad, intentamos dar una explicación muy simple. El Señor nos ha dicho a través del libro de cielo que si la criatura comienza a recuperar la unidad con el Creador, es decir, aquello para lo que fuimos creados. Recordemos a Adán, vayamos al libro de Génesis. Cuando hablamos del libro de cielo parece como que es algo que no viene en el Evangelio. Pues sí, no, viene en la Sagrada Escritura nada menos que el primer libro. Libro de Génesis. Nos recuerda que Dios crea al hombre a imagen y semejanza para vivir en unidad con él. Y ese hombre fue Adán, al que Dios le dispuso con todos los dones preternaturales, sobrenaturales, con el conocimiento de Dios, con la ciencia infusa. Y que es el pecado el que le hace separarse del Creador. Con el conocimiento del don de la divina voluntad, nuestro Señor Jesucristo, que no es otro, nos viene a decir que hemos de recuperar esa unidad que perdió Adán. Hemos de recuperar la unidad que perdió Adán con Dios. Y nos recuerda el fin para el que hemos sido creados. Es ese, vivir unidos a Él. Y cuando nos dice cómo recuperarlo, nos dice que en el momento en que la criatura consiente que Dios obra en unidad con Él, empieza a participar de cada acto, no como observador, sino como actor, obrando. A partir del momento en que nosotros le decimos, sí, Señor, empieza a obrar en unidad conmigo, dice nuestro Señor. Y esto es lo más importante. Cuando la criatura me permite obrar en unidad con ella, yo vengo con todo lo que soy. Y cuando vengo con todo lo que soy, la criatura, todo lo que hace, yo lo expando, porque en mí no hay tiempo, ni espacio, ni límites. Soy la infinitud. ¿Qué quiere decir con esto el Señor? Que en cuanto la criatura, cualquiera de nosotros, hace un acto unido con Dios, ese acto origina, como él dice, una vida divina. Y esa vida divina se expande a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Está afectando a cada conciencia. Alguien nos decía recientemente, Cecilia, usted estaba, tenemos que ir a cuidar al enfermo, naturalmente que tenemos que ir a cuidar al enfermo. Pero puede haber mejor cuidado que podamos hacer un acto en unidad con Dios y estemos cuidando a todos los enfermos del mundo, en vez de limitarnos a ir a un hospital a visitar a un enfermo, cuando el Señor nos dice que si nos unimos con Él, cuando le permitimos que Él se una a nosotros, se expande ese acto de caridad a todos los enfermos del mundo. Qué importante es comenzar a conocer esto y a ponerlo en práctica. Cuando permitimos a Dios que participe de cada uno de nuestros actos, Dios está extendiendo la caridad a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Así que no nos quedemos aquí en este último retazo que el Señor nos dice sobre la caridad. No nos quedemos con la caridad conocida, aquella que es limitada. Vayamos a la caridad divina, a la que hacemos en unidad con el Creador, porque esa caridad se esparcirá al mundo entero. Comencemos a reflexionar esto, quien no lo haya visto y quien lo haya visto, pues que continúe practicándolo.
porque esos son los apóstoles de los últimos tiempos, en los que el Señor se apoya, como le dice a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, y como le dijo a San Luis María y John de Montfort. En muy pocos se apoyaría para liberar al resto de la humanidad. Pues que estos escritos nos sirvan también, como los anteriores, a ir conociendo cada vez más la existencia de este don de dones, de la divina voluntad. Y ojalá el doctor Tomasini se incorpore pronto entre nosotros para seguir ilustrándonos, que a buen seguro el Señor me estará dando mucha información valiosísima que nos tiene que hacer llegar. Así es. Y pues también, aquí nos quedaríamos, Jesús. Antes del tercer día, ya no me daría tiempo. ¿No vale el decimotercero? El día tercer día, nos esperamos para que usted lo comente y quede completo. ¿El decimotercero? ¿El de hoy se refiere? Sí, el decimotercero de hoy ya no me daría tiempo. Entonces, lo que hacemos mañana, el decimotercero, lo que pasa es que tendré que hacer usted el comentario. O si quiere, lo leemos. Yo hago el comentario mañana. Y el comentario lo hacemos mañana, ¿le parece? Bien, sí. Y mañana hacemos el tercero, el cual nos vamos acercando. Vamos al porque ya me llegó la hora del otro. Me voy a acercar entonces al décimo tercero. Ay, Dios mío. Quedan 9 minutos, Cecilia, ¿eh? Sí, yo tengo aquí 3:31, pero... Llevamos el programa 51 minutos 42 segundos, llevamos. Sí. El cuarto día, vámonos al décimo tercero. Página 18. Sí, pero no, lo que pasa es que no me quiere. A ver, no me quiere cambiar la página, ¿usted cree? Sexto. Ya. Séptimo, octavo, noveno, décimo. ¿Página 18? Sí. Ok, ya. Aquí la tengo ya. A ver si ahorita me la pasa. Décimo tercer día. Vamos por la lectura de la pequeña oración de cada día. Estamos remontando el décimo tercer día porque estamos atrasados. No nos queremos atrasar más. Entonces vamos a leer el día décimo tercero y vamos a hacer mañana el comentario. ¿Les parece? Pero por lo menos ya lo leímos. Pequeña oración de cada día. Gota de preciosa sangre, confórtame, purifícame, libérame. Gota de preciosa sangre, lávame, sáname y mójame. Gota de preciosa sangre, bésame, acaríciame y bendíceme con tu tierno amor. Décimo tercer día, ven aquí, te ruego, aquí bajo mi cruz, y estemos juntos para conversar hasta la noche. En este día quiero curarte de tu hipocresía, y así si tienes aquí abajo, bien cerca de mí, dejo caer una gota de mi sangre sobre tu hipocresía, que sabe arrastrarse como una serpiente viscosa, que reluce, que brilla, que parece sonreír, que inventa muchas palabras y convierte la realidad en ficción, la verdad en un engaño falso. Se viste como una gran dama y luego se presenta como la más pobre y miserable. Come a tu lado, te susurra tantas palabras engañosas y luego vende tu comida a tu enemigo. Pequeña alma mía, yo te he creado verdadera y luminosa a mi imagen y semejanza. Yo soy la verdad. Y por eso dejo caer una gota de mi sangre desde mi cruz sobre tu hipocresía. Te hace tanto daño, destruye tu esencia, danza en torno a ti y crea en tu mente y en tu corazón falsos castillos de naipes. Te diseña sutiles proyectos y te hace hablar con doblez de corazón. Cuando luego realiza su intención, tú mismo eres su esclavo, porque te obliga a seguir su juego hasta que no se descubre. Y entonces la destrucción es tremenda. Deseo renovarte. No necesitas mostrar lo que no eres y hablar en un idioma que no sea el de tu corazón, porque eso es lo que esa malvada señora te obliga a que hagas. Es necesario que tú seas lo que hice de ti. Te hice ser amor. Sé sincero. Muestra tu corazón y conmigo vencerás al mundo. Dejo caer una gota de mi sangre sobre ti para bendecirte, para que seas auténtico. Y con tierno amor, yo, Jesús, te doy mi luz, la luz verdadera de un Dios apasionado por ti.
Amén. Si quiere, haga la oración y terminamos, Cecilia, que la veo un poco tensa ahí. ¿Quiere hacer la oración? No, final. Esto está bien, haga la oración final, está bien. No, no, digo, es que si quiere hacer usted la oración final. ¿Esta de la gota de sangre? Sí, pequeña oración de cada día. Ok, gota de preciosa sangre, confórtame, purifícame, libérame. Gota de preciosa sangre, lávame, sáname, mójame. Gota de preciosa sangre, bésame, acaríciame y bendíceme con tu tierno amor. Amén. Pues imaginemos que esta gota de sangre, como ejercicio para ahora, en silencio, cada uno, desde donde estemos, imaginemos esa gota de sangre que el Señor nos está entregando para que purifique nuestro alma, especialmente purifique ese espíritu hipócrita que todos tenemos y que en algún momento nos sale. Así que utilicemos la sangre de Jesús, como nos está hablando, en unidad con Él, en la divinidad, en la divina voluntad, dejémonos imbuir por la sangre de Getsemaní cuando la sudó. Vayamos con Él, estemos en silencio, guardemos la calma para que Él pueda descansar con nosotros. Así sea. Muy bien, pues nos despedimos de ustedes para estar mañana a las 2 de la tarde. Continuaremos con el tercer día y el cuarto, tratando de emparejarnos y hacer el décimo quinto día. Hoy era hicimos el décimo tercero, perdón, haremos el décimo cuarto uh-huh. Para mañana. Sí, y ya está en la página, ya pueden bajar este libro en PDF. Ya lo pueden tener en PDF. Así que muchas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros y nos veremos el día de mañana a las 2 de la tarde. Gracias a ustedes y a todos los que nos siguen. Hasta la próxima. Bye.